Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa Abogados al Día, Data Protección. Este día jueves 28 de noviembre del 2017, una fecha muy importante para Data Protección. ¿Por qué? Porque el día de hoy se celebra el Día Internacional del Artista y del Intérprete. Y como ustedes saben, pues tenemos un gran especialista en estos temas dentro del despacho de Data Protección, de Data Protección GIE Abogados, que es el licenciado Joaquín Elizalde, maestro Joaquín Elizalde, especialista en derecho de autor, propiedad intelectual, un excelente procesalista, y nos va a hacer el favor de platicar sobre este tema el día de hoy. ¿Cómo estás, mi estimado Joaquín? Muy bien, Mario. Muy contento nuevamente de estar con nuestros amigos. Y en este programa de hoy que vamos a tratar los derechos de artista e intérprete por conmemoración de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el 28 de noviembre de cada año pues se conmemora y se le rinde un homenaje a estos destacados artistas que hacen posible que una obra literaria y artística pues llegue hacia nosotros, ¿no? Claro. Hacia el público, hacia los consumidores. Entonces, les doy las gracias a ti, amigo, y a todos nuestros amigos televidentes que estén acompañándonos en este programa de Data Protección Abogados al Día. Muy bien, mi estimado Joaquín, pues me gustaría que nos platicaras un poquito para iniciar en este tema en general. ¿Cuál es esta situación o a qué nos referimos cuando hablamos de intérpretes, de derechos de intérpretes? O ¿qué nos podrías platicar al respecto? Bueno, previamente debemos considerar que son un tipo de derechos conexos y se llaman derechos conexos porque son contiguos o vecinos al derecho de autor. Okay. Cuando un escritor plasma su actividad intelectual en una obra literaria, cuando un músico plasma en su pauta su actividad intelectual, su arte, sus cualidades estéticas, etc., pues ahí la obra ya ha sido creada, pero nos faltaría elementos para determinar cómo se va a dar al conocimiento público esa obra y quién la va a interpretar o quién la va a ejecutar. Y es así por eso que los derechos de artista, intérprete o de ejecutante son unos derechos contiguos o conexos al derecho de autor. Ok. Digamos que son algunos intermediarios, sí, respecto de la obra que permiten que esta obra se haga del conocimiento público. ¿Okay? Ok. Entonces, para que exista un derecho conexo, primero debe existir la obra. Si no existe la obra, pues no existe el derecho conexo. Y así pueda ser esta obra difundida al público. Entonces, ¿cuáles son los derechos conexos? Bueno, pues son los de los artistas, intérpretes y ejecutantes, los de productor de fonogramas, los de productor de obras audiovisuales, los de editores de libros y de los organismos de radiodifusión, digamos que es el conjunto de derechos conexos. Y hoy, por ser un día especial para los artistas, intérpretes y ejecutantes, pues vamos a ver, a determinar en qué consisten estos derechos. Ok, muy bien. Por favor. Bueno, ya hemos dicho que pues es un tipo de derechos conexos, pero ¿a quién pertenecen estos o a quién protege la normatividad respecto a estos derechos? Bueno, pues aquellas personas que en uso de sus cualidades histriónicas, artísticas, dan vida o permiten interpretar o ejecutar una obra previamente existente. Pudiéramos hablar, cuando hablas de intérpretes, de artistas, pudieran ser a lo mejor cantante, pudiera ser un actor de teatro, ajá, pudiera ser un poeta, pudiera ser un bailarín, amigo, en este contexto. Sí, en este contexto, por ejemplo, el artículo 116 de la Ley Federal del Derecho de Autor y sus correlativos de el Tratado de la OMRI para interpretación, ejecución y producción de fonogramas, no señalan que se considera artista e intérprete toda aquella persona que interpreta una obra literaria, dramática, que realice una obra, que realice una actividad al amparo de una actividad artística y que sea declamador, que haga uso de su voz, okay, que haga uso de sus cualidades físicas para poder interpretar esa obra. Entonces estamos hablando de actores, declamadores, incluso los actores de doblaje pueden considerarse unos intérpretes, ¿no? Claro, no, pues muy bien, amigo. ¿Y qué derechos les reconoce la ley a este tipo de artistas, intérpretes y ejecutantes? Bueno, pues el artículo 118
bis de la Ley Federal del Derecho de Autor establece que todos los artistas podrán autorizar o prohibir el uso y explotación de sus obras de manera lisa y llana, que puede ser la publicación, la fijación material de sus actuaciones, de sus interpretaciones, la distribución de las fijaciones de sus actuaciones e interpretaciones, la distribución, etcétera, respecto de sus actuaciones e interpretaciones, siempre con el consentimiento del artista intérprete. Y de manera limitativa nos establece que únicamente podremos utilizar una interpretación o una ejecución cuando el propio artista nos hubiese autorizado para ello. De otra manera, no podemos hacer uso de esas actuaciones e interpretaciones. Estamos hablando, amigo, perdón, pero un poco para el público en general también, aparte de los abogados que nos hacen el favor de ver este programa, que si nosotros creamos una obra en general, en los supuestos que nos acabas de explicar, y otra persona la utiliza sin nuestro consentimiento, entonces está yendo contrario a lo que establece la ley para proteger al autor. ¿Sí? Cantantes, bailarines, como comentábamos hace un rato, porque esto se da pues en infinidad de veces, ¿no? Resulta que uno es autor de uno y le cantan 100,000 grupos una canción. Tendrían que estar obligados a tener la autorización del autor para poder reproducir la obra que éste creó. Sí, claro, el derecho conexo es limitativo. O sea, el derecho conexo no implica la autorización para utilizar la obra. Sí. Siempre, como son derechos distintos, aunque relacionados, debemos obtener autorización de cada uno de los titulares. Muy bien. Si yo obtuve la autorización, no sé, por ejemplo, para utilizar un poema, debo tener también la autorización para interpretarlo, declamarlo o quizás para ponerle música, ¿no? ¿Y cada uno de estos es una autorización diferente o simplemente con la autorización basta, amigo? No, la autorización... toda autorización del uso de una obra es limitativa. Únicamente lo que nos autoriza el autor tendremos la facultad de realizar. Okay. Si nosotros vamos a realizar una interpretación de una obra musical con letra, por ejemplo, debemos obtener la autorización para que podamos interpretarla. Okay. Muy bien. Entonces, de ninguna manera el derecho del artista intérprete va a ser en menoscabo del derecho autoral, ¿no? Digamos que como hay una especie de prelación de derechos donde siempre se estará más beneficioso a lo que el autor nos autorice. Ok, muy bien, muchas gracias. Y por eso es importante distinguir que una cosa son los derechos de autor sobre la obra, otra cosa son los derechos del artista intérprete sobre su actuación o interpretación, porque... el hecho de que, por ejemplo, yo interprete en un concierto una obra musical, ello no implica que yo pueda hacer video, audiovisuales o pueda hacer grabaciones fonográficas de esa actuación e interpretación, porque para eso ya requeriré la autorización del autor. De otra manera, estaría violentando el derecho de autor, aunque yo sea el artista intérprete o la persona sea el titular de sus derechos de artista intérprete. Nos está comentando que se pondera el derecho de autor. Quedaría sobre el derecho del intérprete. Y podemos ponerlo en ese contexto, nada más hay que tener cuidado. Más bien sería, más que determinar una jerarquía de derechos, habríamos de ponderar, ¿no? Ah, muy bien. Sí, lo que sí hay que tener en cuenta al principio, que el derecho de intérprete no puede ser, la protección del derecho del artista intérprete no puede ser en menoscabo del derecho autoral. Muy bien. Un principio establecido en nuestra legislación y en diversos tratados internacionales, como es el Convenio de Berna. Muy bien. No, ¿qué otra cosa podríamos decir de los derechos de artista e intérprete? Bueno, dentro de estos derechos, también a manera analógica al derecho de autor, también los artistas e intérpretes tienen un derecho moral, ¿no? ¿Qué consiste este derecho moral? En el derecho a ser reconocidos con su nombre respecto de sus actuaciones o interpretaciones. ¿Qué quiere decir? No es otra cosa que otorgar el crédito a los artistas e intérpretes. Okay. Entonces, también esto lleva a cabo una
una relación con la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo para proteger a personas dedicadas a actividades artísticas. Una pregunta, amigo. Como no experto en estos temas que me declaro y me da mucho gusto tocar este tema porque, bueno, tener un experto de tu talla. En este caso, el avisar, el dar, al hacer mención del autor, al ser una obligación, ¿va de la mano o aparejado de una situación económica o de retribución únicamente? Porque, bueno, la retribución no necesariamente puede ser económica, ¿no? Puede haber de muchas. Al momento de estar obligados a hacer mención del autor, ¿estamos obligados también a alguna retribución más, como la económica o de algún otro tipo? Sí, así como tiene sus derechos morales a ser reconocido como artista intérprete de respecto a sus interpretaciones y ejecuciones, también a conservar la integridad de sus actuaciones e interpretaciones, existe el otro lado económico, la parte económica que se conoce como derechos patrimoniales. También se les reconocen que son, no es otra cosa que todos los beneficios económicos que corresponden al titular del derecho por el uso y explotación de sus actuaciones e interpretaciones. Entonces, les corresponde una remuneración económica por estas formas de uso y explotación. ¿Y estas remuneraciones económicas se acuerdan entre los intérpretes, entre sus representantes, o hay algún parámetro establecido para poder? Pues propiamente una tarifa no existe. Digamos, okay. Por ahí hay un decreto de la época del general Lázaro Cárdenas, por ahí del 37, 38, ¿no? Que puede ser vigente dependiendo del tipo de derechos. Propiamente no hay una tarifa, lo que sí hay estándares internacionales, pero normalmente se fija por acuerdo de las partes, ¿no? Las propias partes son las que determinan los montos y las cantidades o la forma de remunerar, como bien dices. Puede ser una cantidad determinada o puede ser algo determinable para el artista intérprete. Muy bien. Creo que vamos a un corte, ¿verdad? Sí, vamos a un corte. Bueno, amigos, si gustan, vamos a un corte comercial. Regresamos en unos momentos. No se vayan. Bienvenidos a su programa Abogados al Día, Data Protección. Muy interesante el programa del día de hoy. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola.
convierte en fresa que seduce tus sentidos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Ya estamos al aire. ¿Qué tal, amigos? Continuamos al aire en su programa Abogados al Día, Data Protección. Disculpen la interrupción. Estábamos platicando sobre el derecho de los intérpretes. Y bueno, yo quisiera preguntarte, estimado amigo, si tienen algún tipo de derecho los intérpretes, sobre todo en el ámbito patrimonial. Porque escuchamos mucho que todos tenemos derechos en el ámbito profesional, el ámbito laboral, el ámbito mercantil. Pero en cuestión de intérpretes, mucho se da de que, oye, yo escucho una canción, al rato la canta otro, la canta el otro, y ya no se sabe quién la escribió. ¿Tendría yo algún tipo de derecho? Y sobre todo me gustaría saber si tengo algún tipo de derecho patrimonial sobre los intérpretes. Sí, el intérprete, como te comentaba, tiene sus derechos morales, el derecho a ser reconocido respecto a su calidad de intérprete en sus actuaciones e interpretaciones, el derecho a la integridad de sus actuaciones e interpretaciones, y tiene su parte patrimonial, que son todos los beneficios económicos resultantes del uso y explotación de esas actuaciones e interpretaciones. En específico, el artista intérprete la ley le reconoce tres grandes bloques de derechos. Por un lado, el derecho a la comunicación pública de sus actuaciones e interpretaciones. Por otro, el derecho a la fijación de sus actuaciones e interpretaciones en cualquier tipo de base material o digital. Y por último, la reproducción de la fijación de sus actuaciones e interpretaciones. Una vez que el artista ha autorizado esto, ya se le agotan sus derechos. Hay un agotamiento de derechos que pasan a ser, titularidad o la autorización o las facultades pasan a otra persona.
pero siempre y cuando esa persona que va a hacer estos usos o va a tener el derecho sobre estos tres bloques de derechos o efectúe el pago. Si tú no efectúas el pago, no se puede considerar que el artista intérprete tiene agotados sus derechos, ¿no? Okay. Entonces, respecto a esto, sí es bien importante que cuando el artista, porque es un derecho irrenunciable del artista el recibir esa remuneración, siempre y cuando pues, se haga con fines de lucro directo o indirecto el uso de su actuación e interpretación. Entonces, pero si no le retribuyes, si no das cumplimiento a tu obligación de efectuar el pago, evidentemente él conserva esas facultades sobre sus actuaciones e interpretaciones. Ahora, ¿cómo se da esto? Pues normalmente se da a través de un contrato de interpretación artística. Perdón que te interrumpa un momento, es que si alguien es reconocido en este tema como uno de los mejores abogados en México, pues eres tú, amigo. Quisiera que nos platicaras un poco en ese afán, ya no tanto de reconocimiento, porque de que lo tienes, reconocido públicamente, sino de tu experiencia, tu vasta experiencia. ¿Sucede mucho que los intérpretes no registren su obra? Bueno, ¿tienen algún derecho, perdón, y tienen algún derecho para en caso de que otra persona lo esté utilizando esa obra, tengo la posibilidad de rescatarla? Te lo pregunto porque tú te has dedicado toda tu vida a eso, sí, ¿no? A resarcir derechos de intérpretes. ¿Se los podrías? Porque en esta época se da mucho que se pone una canción en internet, se escucha por otros lados y posteriormente ya no se sabe quién es el intérprete. ¿Se puede lograr? Sí, aquí hay, te insisto mucho en reconocer los derechos autorales, sí, quien crea la obra y quien la interpreta, que son los artistas intérpretes. Aunque sea eso, ya de ámbito público, mucha gente le está cantando, importa. ¿Alcanza a todas estas personas? Si el autor lo autorizó así o el titular. Si no fue autorizado, pero después se puede llegar a hacer valer los derechos con el paso del tiempo. Sí. Mira, aquí hay que tener en cuenta estos derechos de autor. Sí. El autor ya te autorizó, tú interpretas y ejecutas. ¿Qué pasa con tu actuación e interpretación? Bueno, tú tienes tus derechos. Si ya lo autorizaste y recibiste un pago, tus derechos están agotados. Claro. Si no te efectuaron el pago, pues tú sigues teniendo ese derecho vigente, no está agotado aún. Ahora, ¿qué pasa si alguien utiliza tu actuación e interpretación? Está violando tus derechos y puedes acudir a una vía administrativa a efecto de que se le ponga una sanción económica por parte de la autoridad administrativa. Si te causó un daño o un perjuicio, o no te reconoció, no te dio el crédito de artista-intérprete, puedes acudir a una acción civil. ¿Okay? Si la fijación de la actuación e interpretación se dio a través de un fonograma o de una obra, también puedes acudir a la denuncia de un delito. Ahora, ¿hay un registro para actuaciones e interpretaciones? Sí, hay un registro del que podemos... Ojo, la actuación y la interpretación. La obra es otra cosa, ¿no? Claro. Como artista-intérprete sí puedes acudir a esto. De hecho, yo tuve la fortuna de participar para un grupo de música popular mexicana donde se expidió el primer certificado de registro de derechos de artista, intérprete y ejecutante. Ok. Entonces, este fue una de las primeras inscripciones que se realizó sobre estos derechos. ¿Qué más pueden tener los artistas e intérpretes para efectos de asegurar sus derechos? Y más en esta época donde el famoso modelo de negocio de 360 grados, donde las empresas, desde la representación artística hasta la titularidad de las interpretaciones y ejecuciones, se van haciendo del cúmulo de derechos que puedan pertenecer al artista intérprete, pues hoy más que nunca los artistas intérpretes deben de conocer qué tipo de derechos y qué tipo de contratos están celebrando. Entonces, existe un contrato de interpretación artística que regula la ley, exacto, donde establece ciertos requisitos para ello. Nos dice, todo contrato de interpretación artística deberá precisar las interpretaciones que se van a fijar, el detalle de la obra que se llevará a cabo, los términos y condiciones sobre los cuales se realizará, los montos que se deberán cubrir, cómo se va a fijar, cómo se va a reproducir, cómo se va a comunicar públicamente la interpretación y la ejecución. Entonces deben estar perfectamente determinados. Actualmente las empresas llevan a cabo toda una operación promedio aritmética que es difícil de descifrar en realidad cuánto está percibiendo el artista e intérprete por la venta de sus fonogramas o videogramas, ¿no?
Entonces, claro, sí deben de tener muy en claro exactamente cuál es el precio que van a cubrir, ¿no? Entonces, con esto, pues ya queda salvaguardados los derechos. ¿Qué pasa si ese contrato no cumple con los requisitos de ley? Pues podrá darle muchas acciones, tanto para la rescisión, la terminación, la nulidad, la anulabilidad del contrato. Pero habrá de verse caso a caso para determinar qué es lo más viable, a fin de que tanto el artista, ya sea que, según, dependiendo de lo que quiera, si reivindicar su derecho, realizar el cobro de regalías, se le reivindiquen sus actuaciones e interpretaciones, etcétera, ¿no? Eso en particular es sumamente, y agradezco la información que nos está dando esta consultoría pública abierta, amigo, porque estamos viendo muy a detalle que por el hecho de crear una obra, pues tengo derechos, aunque en el momento no los haya hecho valer, y que existen los medios jurídicos legales para lograrlo, ¿no? Y agradezco muchísimo las palabras de un gran experto como tú. Perdón por la interrupción, amigo. Sí, no te preocupes. Sí, esto también es importante tomar en cuenta, que en el caso de grupos dedicados a actividades artísticas, pues normalmente es una asociación de hecho, ¿no? Que tocan meses. Entonces, pretendiendo de subsanar un poco esta, digamos, hueco legal que queda, la ley dice que corresponderá la representación al director, ¿no?, del grupo artístico, salvo que ellos designen a un representante en específico. También se podría hacer, y puede ser un externo, por ejemplo, su abogado. Puede ser lo que ellos que convencionalmente decidan nombrar, ¿no?, como representante del grupo. Para ello, pues, es también muy importante obtener la reserva de derechos del nombre de la agrupación artística, ¿no? ¿Qué es la reserva de derechos, amigo? La reserva de derechos es, digamos, un documento mediante el cual el Estado te otorga o te confiere el derecho exclusivo para utilizar un título, una denominación, un nombre para persona dedicada a actividades artísticas o la denominación de un grupo artístico. Okay. Eso es una especie de registro, digámosle, pero aquí en México se conoce como reservas de derechos al uso exclusivo. Okay. Y esa la podemos tramitar en el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Ahora, por último, yo sí me gustaría que en este día de los artistas e intérpretes, pues sería muy conveniente que ellos determinaran que también existe una regalía simple de remuneración, lo que se conoce comúnmente como regalía por ejecución y comunicación pública, que esa se da por el uso y explotación de las actuaciones e interpretaciones que se realiza con fines de lucro directo e indirecto. ¿Okay? Normalmente las sociedades de gestión colectiva de artistas e intérpretes son las encargadas de recaudar este tipo de regalías, y quienes estén afiliados o sean socios de este tipo de sociedades, pues pueden, a través de ellas, reciben las remuneraciones que les corresponden por la ejecución pública de sus actuaciones e interpretaciones, que son derechos propiamente reconocidos en nuestra normatividad y que corresponden a ellos. Claro. Los artistas e intérpretes, este derecho les va a durar, o la vigencia de estos derechos tiene una duración de 75 años. Ok, puede decir que toda su vida, ¿no? A partir de la primera fijación de su interpretación, ejecución, o de obras no grabadas en fonogramas. Entonces, es prácticamente muy prolongado la vigencia de los derechos de los artistas e intérpretes. No, pues, amigo, ¿qué te puedo decir? Nos has dejado en cuestión de unos minutos, pues, con un cúmulo de información que yo creo que va a ayudar mucho, no solamente a los abogados, sino también nos ven intérpretes, emprendedores, y ya lo saben, pueden hacer uso de los derechos que nos acaba de comentar el licenciado Elizalde. Si tienen dudas, pueden comunicarse con nosotros al contacto GIEAbogados. .mx, donde con gusto le haré llegar la información, o recibirá la información de primera mano el licenciado Elizalde en el despacho GIE Abogados. Y bueno, pues no me queda más que agradecer, amigo, muchas gracias por tu conocimiento. Gracias, amigo. Lo agradecemos. Gracias, amigos. Lo agradecemos en verdad, más que un programa, es por una consultoría, ¿no? Y en general, amigos, fue un placer. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Rosso Fragola. Arte.
Convierte en fresa que seduce tus sentidos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa Abogados al Día, Data Protección.
este martes 28 de noviembre del 2017, con el gusto de saludarlos. Y bueno, antes de comenzar, me permito saludar al co-conductor del programa, al maestro Joaquín Elizalde. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy contento, amigo, y muy contento de estar con nuestros amigos. Pero sobre todo, ahorita vamos a recibir toda una ilustración de Bitcoin aquí con nuestro especialista Fernando Chi, que ya nos tenía muy abandonados, ¿verdad? Sí, ¿qué pasó, Fernando? Bienvenido nuevamente a tu programa. Mucho gusto. Qué gusto. Pues bien contento, Fernando, y como te comentaba en el intervalo, ahorita antes de la presentación, pues traigo la encomienda muy grande de que nos ilustre sobre el Bitcoin, cuáles son las tendencias, por qué es importante, por qué de repente vemos que unos dicen que no es la panacea, mientras otros divulgan sus ganancias estratosféricas por internet, etcétera. Sí, me imagino. Bueno, pues antes que nada, toda la comunidad Bitcoiner, felicidades. Estamos por arribita, ligeramente, de un hito de Bitcoin. Ahorita cuesta, en este momento está en $9,890. Hace unas horas estaba en $10,000, $10,054. ¿Qué significa esto? Que en pesos mexicanos ahorita estamos en 187,000 pesos arriba por valor de Bitcoin. Permítame te interrumpa. Señores, el señor se presentó aquí con nosotros cuando estaba en 11,000 pesos. Nos recomendaba invertir y no lo hicimos. Perdón, tristeza. No, no te preocupes. Sí, no, de hecho aquí están las gráficas. Mira. Sí, claro. Ahí están las gráficas muy bellas y hermosas en donde pues se ve la evolución del Bitcoin. A ver, se empieza a ver mejor aquí. Sí, ¿verdad? Sí. Aquí. Ahí está en pesos. Hombre. Imagínate nada más. Sí. El clásico de si hubiera, ¿no? Y tuvimos a nuestro consultor, bueno, aquí abiertamente a toda la comunidad de TeleTV, ¿no? Nos recomendó. Pues mira, estuve sacando un poco el histórico de cuando vinimos la primera vez. Uh-huh. De hecho, estábamos justamente hace un año, más o menos unas semanas, días, y estábamos exactamente en 19,000 pesos por Bitcoin. Y ya estaba como que, ay, Dios mío, es muy caro, ¿no? A lo mejor se cae, a lo mejor desaparece, a lo mejor, no sé. Dos meses después, todavía en enero de este año, pudimos pasar aquí a visitarnos y estaba en 22, 21. Sí. Uh-huh. Y esperábamos que corrigiera. Bueno, pues han pasado algunos cuantos meses y ahorita de corrección nada. No ha bajado, ha crecido bastante. Ha sido es un hito histórico para este mundo de de las criptomonedas. Y bueno, en esencia, lo que debemos ahorita hacer es pregúntenme lo que necesiten saber. Pero primero, Joaquín, porque tiene una pregunta. Adelante. Bueno, les voy a comentar, mucho se está hablando o está manejándose la información de que el blockchain, mucha gente, y que el blockchain es moneda. O sea, sabemos que nosotros simplemente es una plataforma donde se maneja esto. Bien nos ha hecho saber, has venido a platicar con nosotros el tema del blockchain, que no es Bitcoin, ni tiene que ver con el Bitcoin, simplemente pues ahí es donde navega, digamos, es una especie de navegador. Más o menos, más o menos. Digo, en palabras muy técnicas, ¿no? Actualmente escuchamos hablar mucho de blockchain en México, en los periódicos, en los bancos, empiezan a hablar de sus monedas virtuales y vemos que siguen dejando a un lado la información como tal de nuestras autoridades del Bitcoin. Yo no he visto desplegados de la Secretaría de Hacienda, del Banco de México, que se refieran a cómo ha elevado el Bitcoin. Y sí he visto desplegados en Europa, de las casas de bolsa de Europa. Sí. He visto cómo lo han adoptado países como Singapur, como Taiwán. Están adoptando Japón, que ya están entrando en sus bolsas de valores. Y esto me hace un poco repensar de que cuando ves a tu vecino las varas mojar, echa las tuyas a remojar, ¿no? Así va el dicho. ¿Por qué crees tú que nuestras autoridades no se han manifestado en relación al crecimiento del Bitcoin a nivel mundial? Ok, vamos a empezar por el final. Falta todavía conocimiento y adopción del Bitcoin. Es algo que es una tecnología disruptiva porque encierra lo que es transparencia, transferencia de valor, incremento y mantenimiento de valor, ahorro y moneda. Todo dentro de un solo entorno, que vendría siendo Bitcoin como el token o la ficha de intercambio o la moneda realmente. Y por atrás estaría la cadena de bloques, que en esencia, para ponerlo muy sencillo, la cadena de bloques es como cuando uno tiene como uno en la familia, que pertenece a la familia Pérez López, y toda su descendencia va a ser Pérez López, Pérez López, Pérez López, mientras esté el padre, ¿no? Y el padre va a estar duplicando y replicándose a través de los hijos, el hijo a través de los abuelos, en forma continua. Esa es la cadena de bloques en muy resumida esencia, ¿no? Uh-huh. Claro. La parte disruptiva de todo esto,
es que es completamente descentralizado. Hoy día, la moneda, los valores, y la esencia del valor de una moneda fiduciaria, como puede ser el peso, el dólar, uh-huh, el yen, el yuan, cualquiera moneda fiduciaria, yace en la confianza que se tiene hacia el banco emisor, en este caso los bancos centrales, y que los gobiernos amparan, ¿no?, con el hecho de que sea legalmente aceptada. Okay. Hasta ahí está todo bien, salvo que tenemos un gran problema. Es completamente inflacionaria, porque se imprime moneda sin ningún sustento real. En el caso del Bitcoin, la cadena de bloques, que la mantienen muchas personas a través de los mineros. Los mineros son unas computadoras llamadas ASICs, las cuales elaboran y trabajan específicamente el algoritmo. Es una cuestión tecnológica y de computación, pero trabajan el algoritmo para buscar un Bitcoin e irlo creando a través del proceso de minado, que se le llama. Los mineros mantienen toda la red de, uh-huh, de minería, y mantienen completamente la cadena de bloques constante y a prueba de fallos. Esta minería conlleva un consumo de recursos energéticos económicos bastante alta. Uh-huh. Nadie va a minar algo que no vale. Nadie va a estar trabajando en algo que no le reditúa. ¿Qué sostiene o qué le da confianza al Bitcoin? La propia minería y el uso que le da la comunidad. Muy similar al fiat. O sea, fiat es confianza. Sí, Bitcoin, claro, también es confianza. Y aparte tiene un trabajo atrás, que es el trabajo de esfuerzo, que se le llama, que es prueba de proof of work, prueba de trabajo a través de los mineros. ¿Por qué México todavía no lo adopta? Pues porque le falta todavía conocimiento acerca de cómo trabajar con el Bitcoin. Esto podríamos manejarlo por parte del público en general. Yo lo que he notado, ya viéndolo un poco yendo hacia las autoridades, es que tan lo conocen, tan se han metido, que ya están manejando el blockchain para crear contratos inteligentes para sus propias plataformas bancarias. Ah, bueno, sí, esa es otra padre, cosa muy padre. Entonces yo veo que más bien están viendo, no nos conviene a lo mejor el Bitcoin en este caso, pero están utilizando las bondades que están por parte atrás del Bitcoin, ¿no? Como es el blockchain. Sí, claro. Que no es una, como volvemos a aclarar, no estamos hablando de una moneda virtual, ni mucho menos, es una plataforma que ya nos explicó en programas anteriores el buen Fernando, pero que deja muchas interrogantes, ¿no? Porque en todo el mundo, hasta en Chile, están hablando ya de, sí, de implementar la moneda, crear una ley en Colombia, en Venezuela, están trabajando los legisladores, y aquí en México, pues, así como los gritos, ¿qué creen? ¿No? Mira, se está trabajando muy fuerte en Japón. En Japón ya se ha adoptado por completo, ¿no? Ya está regulada, por así, sí, decirlo. Se está trabajando en India. En Venezuela la ha utilizado muchísimo la gente de Venezuela, que ha tenido unos problemas muy fuertes con su economía, y gracias a Bitcoin han salido adelante por la misma hiperinflación que están, uh-huh, viviendo en Venezuela, donde a una hora te vale un producto X y dos horas después te cuesta más, ¿no? Algo así, uh-huh, vivimos en México hace mucho tiempo. Sí. Los que tengan más de 40 años seguramente sabrán que había momentos en los que costaba algo X pesos y después ya valía más, ¿no? En Venezuela pasó algo similar, ¿no? Y está pasando algo similar. En India, en Chile, en Argentina, también ya lo tratan de regular, de controlar, ¿no? Sí, en Argentina, de hecho, acaba de salir la ley Bitcoin, uh-huh, y parece, uh-huh, que ya también está hasta en la casa de bolsa. Ya está. Fernando, ¿qué tanto beneficia al mercado y a los usuarios de Bitcoin que ya intervenga el Estado? Porque hasta hoy ha sido sano, digamos, el uso de Bitcoin, su desarrollo a nivel internacional, y las propias reglas fueron implementadas por los usuarios. Sí, claro. Y ahora llega una autoridad a querer normar esto. ¿Qué tanto beneficia? Mira, hay algo que aquí debemos de tomar y separar muy bien. Una cosa es Bitcoin y otra cosa completamente diferente es el fiat. Uh-huh. La moneda que nosotros tengamos, sí, los 100 pesos, los 20 pesos, son muy diferentes, no tienen nada que ver. Un Bitcoin es una moneda descentralizada donde, como un acuerdo, la comunidad puede utilizarla como un token para intercambiar bienes y servicios. Uh-huh. ¿Qué sucede? Cuando tú ya quieres pasar ese dinero
ese Bitcoin lo quieres pasar a pesos, estás reingresando ese dinero o ese Bitcoin al sistema monetario. Y entonces ahí sí, necesitamos certidumbre, o la gente necesita cierta certidumbre respecto, sí, a valores, a que no haya estafa, a que no esté manipulado. Es bueno que el gobierno lo vea. Claro que es muy bueno, porque blockchain, la tecnología, es algo increíblemente maravilloso que va a liberar, o ya está liberando al ser humano, o al hombre. ¿Cómo lo libera? Imagínate tú, que por ejemplo, ustedes que son abogados, que toda la base de datos del catastro de México, o todo lo que sea catastral, estuviera en la cadena de bloques. Y en esa cadena de bloques sepamos cuándo la propiedad a quién le corresponde. Una cadena de bloques es inmutable. En ningún momento se puede cambiar, porque todo está validado por la propia comunidad y los mineros. Esa es la prueba del trabajo. Sí. Entonces, si en algún momento nosotros llegamos a tener, por ejemplo, el catastro registrado en una cadena en una blockchain, no vuelve a haber problema de quién es dueño de qué. Uh-huh. ¿Sí? Y esos son, por ejemplo, serían contratos inteligentes. Uh-huh. Uh-huh. Ahora, algo de lo que es muy importante es la certidumbre. Se refiere a los pesos, se refiere a no caer en estafas. Hay muchísima estafa ahorita utilizando algo, una tecnología disruptiva como es el Bitcoin. Uh-huh. Hay muchas pirámides, hay mucho Ponzi, que son estafas. Así como se salió la flor de la abundancia, bueno, pues ahorita está saliendo muchísima estafa relacionada con Bitcoin. Y Bitcoin y las estafas no tienen nada que ver. Nada en absoluto. ¿Me vas a permitir un momento? Adelante. Disculpe la interrupción. Ya extrañaron las interrupciones, amigos. amigos, vamos a un corte comercial. Regresamos en un momento. No se vayan. Me comentan... ¿Vamos a ir al corte comercial, producción? Perdón, seguimos. Me estaban haciendo señas. Disculpa la interrupción, no, Fernando. Continuamos, por favor. Retomando el tema de la seguridad y de evitar las estafas y la defraudación o el fraude, ¿qué nos recomendarías para evitarla? Ok. Primero, ahorita la gente que haya entrado, que a lo mejor me haya hecho caso, no a mí, que haya hecho caso del programa, que haya hecho caso de la gente que está en YouTube o en otras plataformas o en otros, y hayan comprado, ahorita tendrían aproximadamente más del 200, 300, 500% de ganancia, ¿no? Uh-huh. Entonces no hay que cuidarlo. Todavía me duele. Vino aquí el señor y se puso cosas cuando estaba en 16 mil pesos, 12 mil, algo así. Vean dónde está ahorita, caray. 185 tantos. 185, pero bueno. Lo importante, lo primero que hay que hacer para cuidar sus Bitcoin es no se metan a ningún ofrecimiento, pirámide o cuestiones que tengan que ver con te voy a dar una ganancia exponencial, segura, cada tercer día, pagos garantizados, ninguna inversión te garantiza, a menos que sea a través del Sistema Nacional Bancario, por ejemplo, como CETES directos, ¿no? Uh-huh. O sea, o CETES. No presten sus wallets, guarden sus seeds, las semillas que se sacan a través de las wallets. Pues posteriormente un tutorial acerca de esto, ¿no? Para ver, uh-huh, cómo está lo de las billeteras. Y pues mantener de preferencia todos sus bitcoins completamente fuera de la red. Disculpa la falta del tiempo. Uh-huh. Amigo, ¿quisieras agregar algo más? Ya estamos por terminar. No, pues tengo muchas preguntas, pero... Vamos a hacer algo. Si te parece, ¿estás aquí en 15 días para terminar el año con Bitcoin? Estaría bien. Porque quedaron más dudas que respuestas, sí, ¿no? Entonces, vamos a las proyecciones. Ahorita lo acordamos. Claro, sí, claro, claro que sí. Terminamos el próximo... Dentro de 15 días continuamos con esos temas de Bitcoin. Les agradecemos muchísimo su presencia con el co-conductor, también mi buen amigo Joaquín Elizalde, amigo. Muchas gracias, amigos. Estamos a la orden y esperando con ansias esta... pronósticos, proyecciones de Fernando Chía en 15 días. Sí, nos dejaste calentitos. Muchas gracias por venir. Gracias, Fernando. Gracias, amigos. Hasta luego. Compré Bitcoin.